mediática del nuevo populismo político. Un seminario organizado básicamente por el Departamento de Sociología de esta facultad y el grupo de investigación CONEX, que es un grupo que se llama Comunicación y Política en el Nuevo Espacio Público. El seminario cuenta además con otras ayudas y otros apoyos, de manera muy especial con el Departamento de Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos y de su directora, que está aquí presente y que forma parte también del grupo con él, la profesora Marisa Unai, que en su día fue alumna de esta facultad. El seminario, que tiene dos sesiones, como sabéis, hoy es especialmente la internacional, mañana es más nacional, más casera, va a abordar el fenómeno político del populismo, que es un fenómeno lleno de imprecisiones, de ambigüedades, pero que sigue teniendo importancia y que sobre todo en los últimos tiempos ha tenido una revitalización por la presencia de este fenómeno en los medios de comunicación y especialmente por la aportación o la modificación que los medios de comunicación han podido dar a este fenómeno político. Y justamente en la primera sesión tenemos a dos profesores universitarios que de esto saben que mucho y que van a dar un poco las dos versiones, la versión, ¿qué podría decir?, más general del populismo, del viejo populismo, del nuevo populismo, y la otra que es el populismo en los medios de comunicación. Los profesores son, a mi derecha, el profesor Guillermo, es un profesor que yo creo ya está jubilado, ¿no? Que está jubilado, pero no se le nota porque viaja mucho y trabaja otro tanto. Ha sido director de Instituto de Políticos de París y tiene bastantes obras, algunas de ellas de hispanista, algunas de ellas referidas a España, una obra muy conocida sobre el papel de los católicos en la España de Franco, en México, donde vais de manera inmediata, en el Colegio de México, pues ha participado y sigue participando en varias actividades. La última, que también lo conozco, es un libro que recoge justamente la contraposición entre el viejo populismo y el nuevo populismo. Y en España acaba de salir su último libro, un libro enormemente interesante, que lo recomiendo a todos, que lleva por título El invierno de la democracia. Le doy la bienvenida al profesor Guillermo, que por lo demás es un asiduo frecuente de nuestra universidad, ya que es también doctor honoris causa por ella, creo que el año 2004, si no me falla la memoria. Y la otra versión del populismo vinculada a los medios de comunicación, a los news media, es la que nos va a ofrecer el profesor Gianpietro Mastorelli, que es catedrático de sociología en la Universidad degli Studi di Milano, la universidad pública, para entender. Gianpietro Mastorelli se dedica de manera preferente a sociología de la comunicación, comunicación política, tiene un excelente manual no traducido al español que se llama en italiano La comunicación es política, está traducido sin embargo en otras lenguas, un libro a mí me parece reputable. Y en el caso concreto del populismo, pues ha publicado bastantes cosas. Las dos últimas, que las tengo aquí porque el propio Gianpietro Mastorelli las forma en la intervención que va a hacer, es una obra colectiva que recoge la tasa de un congreso, si no recuerdo mal, celebrado en Australia. ¿Dónde está? Es una obra colectiva donde el propio Gianpietro Mastorelli con otros colegas, Stewart, Jorge, estudia nuestro día en castellano para que se entienda mejor. Los media y el nuevo populismo, una perspectiva comparada. Y luego sobre este tema también el propio Mastorelli escribe en otro libro colectivo, pues un estudio sobre los primeros. ¿Cómo lo tengo aquí? El espectro de la democracia del este, el populismo, que es realmente uno de los problemas que ha puesto Europa en los últimos tiempos, un populismo que ha venido de la antigua Europa comunista.
el primer libro es del año 2003 y el segundo es del año 2010. ¿Cómo vamos a hacer la, el seminario? Rosana del Mes va a intervenir en primer lugar, será una conferencia más, más clásica de palabras y de profesor. No en vano se dedica al estudio de, también de los medios de comunicación, pues será una intervención con PowerPoint que esperemos, crucemos los dedos, que funcione. Intervenciones de media hora o 40 minutos seguidas y luego al final las preguntas y las observaciones las concentramos. Así que por mi parte nada más, les doy las gracias a ambos que tienen agendas siempre complicadas por venir, por estar aquí con nosotros y por ilustrarnos ampliamente de este fenómeno cada vez más preocupante. Gracias y cuando los suelen. Gracias a
extremo este, la Rusia o Ucrania. Lo sabemos cómo llamar al teniente coronel Chávez, de Chicuela, de otra forma que llamarlo populista. Es un populista bastantes aspectos del tipo de Perón, muy clásico. Un populista muy clásico con un discurso fantasmagórico que promete un porvenir mejor de inmediato, es decir, que hace de inmediato el porvenir. Diría que el totalitarismo, por ejemplo, de izquierda como el populismo, el futuro maravilloso era para después. El futuro grandioso era para después, más tarde. Pero con los populistas, el futuro grandioso es para hoy. Y yo diría que es un discurso que contiene esto y es el discurso de Chávez. Un discurso que para realizarse a la ambición tiene que gastar, yo diría, los recursos materiales, financieros, económicos del país para mantener la realidad de sus discursos y puede, yo diría, la duración de esto hasta que nadie tenga nada, ningún recurso económico, material, puede durar de 5 a 10 años como máximo. Y esto, entonces, es la herencia del viejo populismo latinoamericano y más allá, podré también tal vez comentar lo que significa este término, la herencia del caudillismo latinoamericano. El caudillismo era el salvador del pueblo. Aún Somoza fue un salvador del pueblo. Eso es, yo diría, una creencia latinoamericana en la democracia encarnada. Hay dos formas de democracia. El populismo es una forma de democracia. Que habría además que la democracia hay la representativa, cuando el pueblo gobierna supuestamente a través de su representante, que no gobierna, y mejor así, es un régimen mixto que se refiere al pueblo, pero sobre todo que el pueblo no gobierne, puede votar de vez en cuando, pero finalmente el personal que existe es siempre más o menos igual. Entonces no hay peligro, el peligro sería tremendo en caso de que el pueblo gobierne. Y hay la otra forma de democracia, que es la democracia encarnada. La democracia encarnada, es decir, el pueblo, o la masa de la gente, se reconoce en un personaje casi fabuloso, yo diría, un personaje casi fabuloso que va a salvar el pueblo, que sabe que tiene el carisma, es decir, una potencia, una capacidad misteriosa de conducir al pueblo hacia un presente mejor, no un futuro mejor. El futuro mejor es el totalitarismo. Y el presente mejor es el tipo latino, latinoamericano. Y podría referirme a otros representantes de la corriente de la renovación del populismo clásico, Evo Morales, Alejandro Toledo, Orión Caetero, que no se registró, pero bien, hay Lula, pero Lula es otra cosa, es como Obama. Pero vemos, Lula, Obama también son personas carismáticas. Y cuando tenemos carisma, no estamos lejos de popular. También renace el viejo populismo europeo oriental. En Polonia, en Rusia, en Ucrania. Es difícil decirlo, Rusia, no sé, pero es una dictadura pura. En los países bálticos, en provincias de oposición en Rumania, en Bulgaria, renace el viejo populismo oriental
que es algo diferente del latino, del alejo de tono, es algo diferente, es, yo diría, la defensa de la tradición propia populista o orientalista o muchas veces eslavista, eslavista, no es rumana, que es el idioma latino, pero en la última parte, de la originalidad, de civilización, de valores de todos estos países, frente o en contra del occidentalismo. El occidentalismo, que era la revolución industrial, era la filosofía de la ilustración, nunca lo he dicho antes, estos otros, los que rechazan, quieren seguir como son, no reconocen nuestros valores. Y eso tiene varios nombres, por ejemplo, aún en Hungría, que es un país tan cerca a nosotros, geométricamente, tanto como con los valores. Pero sin embargo, hay dos corrientes que siguen. Los urbanistas se llaman, pero no son urbanistas de planes de ciudades, sino los defensores de los valores occidentales, que viven especialmente en Budapest. Y por ejemplo, los reformadores comunistas eran urbanistas, pro-occidentales. Es extraño, pero así es. Y al revés, cierta oposición de Hungría democrática, como se dice, bien, eran populistas, defensores de los valores agrarios de la vieja Hungría. Y diría que tenemos toda esta mezcla de cosas extrañas, pero que subrayan el renacimiento de un comunismo fuerte en la Europa central y oriental, y que se fundamenta paradójicamente, además, en la adhesión de la Unión Europea. Pero estos países, es el foco que nos digo a la coincidencia, pero estos países no adhirieron a la Unión Europea por ser europeos, por tener, adherir a los valores de europeos, como se dice, de unificación política europea, sino al contrario, solamente Europa les sirve para conseguir recursos para fortalecer su identidad oriental, o su identidad nacional, nada más que no europea, no internacional, no supranacional, es todo el contrario. ¿Sí? Es lo que explica la ilusión actual, es decir, que tomamos, no sé decirlo en español, pero de fiat por interna, como se dice en francés. Entonces, eso sí, hay renacimiento de algo viejo, pero es mi segundo punto. Hay mucha novedad en otras partes y especialmente en Europa, en nuestra Europa. Europa, iba a decir la vieja, pero la otra es tan vieja. La Europa occidental, digamos, aunque el término occidental ya difícil usarlo desde la Guerra Fría, pero aún así. Entonces, lo que apareció en nuestras comarcas, no en España, por razones que se darán fácilmente en el recuerdo del autoritarismo franquista. Y entonces no había mucho lugar para un populismo un poco autoritario. Ya los españoles habían conocido suficientemente el autoritarismo para no estar dispuestos a acoger otra forma de cierto autoritarismo. Pero si no, en muchos países de Europa, empezando con los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, siguiendo con Francia, más o menos, y después no sé cuántos países, con Holanda, Países Bajos, Austria, Italia en forma diferente, bien, aparecieron en Europa
populismos semiclásicos, pero del tipo europeo occidental, es decir, antisistema, antipolítico, antiparlamentario. Comenzaron al principio por una protesta fiscal contra los impuestos, por el régimen de socialdemocracia o laborista, como se quiera llamar, de los países escandinavos. Y hubo una especie de revuelta ya a principios de los años 70 del siglo pasado, y una revuelta promovida por partidos llamados muy rápidamente del progreso, partido del progreso danés, que ahora se llama Partido Popular Danés, o del pueblo danés, y Partido del Progreso Noruego, que sigue llamándose Partido del Progreso. Estos partidos eran antifiscales y prudenciales, es decir, que los socialdemócratas, los gobiernos socialdemócratas de Escandinavia, amontonaron, están creando una reserva de dinero, de divisas, de capital, para después, especialmente en Noruega, cuando se acabe el mar del norte. Sí, los populistas no quieren eso. Quieren que se distribuya de inmediato esos recursos para mejorar, curiosamente, los servicios sanitarios, para mejorar las pensiones de jubilación, etcétera, etcétera. Y ahora, en Noruega, el Partido del Progreso a veces es muy liberal, es decir, eso que pasó al Partido Laborista. Y apoya al gobierno, más o menos cuando le conviene. No participa, como antes los comunistas en ciertos países como Francia, pero apoya. Y es algo más o menos igual en Dinamarca. Fue la primera corriente de renacimiento de un populismo clásico a medias en Europa Occidental. Después se volvió xenófobo. Además de antifiscal, otra vez xenófobo y no tanto antifiscal, contra la inmigración extraeuropea, que trata de la Europa Occidental, extraeuropea, mediterránea, especialmente mexicana. Y esto aparece en Francia con el tren, en el Frente Nacional, en Austria, yo diría, reforzó a las corrientes populistas subversivas, si se quiere, de Escandinavia, y después se desarrolló en forma espectacular en países bajos. En países bajos, con sí, con sí. Era un milagro, por eso es como los matados. Porque era homosexual, era pobre, era rico, tenía un rostro. Entonces no se le podía tratar de, ¿cómo dice?, de viejo bolo, de populista, no, nada. Era ultra moderno. Podía ser de las cosas, pero se acabó por la muerte de la dictadura. Pero entonces se desarrolló este nuevo populismo. No, no se conoce bien y no voy a alargar el comentario sobre esto. Excepto que hay otra forma de populismo subversivo que hay que mencionar en nuestra Europa, es lo que algunos llaman nacionalistas, es decir, nacionalistas, pero no centrales. En España se entiende muy, muy claramente. Yo llamaría nacionalitario al nacionalismo catalán, nacional o nacionalista al nacionalismo español, del Estado español. Y entonces hubo ese desarrollo de populismos nacionalitarios separatistas, por así decirlo. En Bélgica, los flamencos, ahora en Francia, y en Italia, no solamente los españoles en Italia, la era no. Pero después de esto, hubo una primera mutación del populismo.
había países donde la democracia era bastante dejada, agotada, en los años 80, a fines de los años 80, o donde había que implantarla, en regiones que tenían otra tradición que la tradición de la democracia, o no muy fuerte. Esos países, y España, España también después del franquismo. Y se desarrolló un populismo de reforzamiento del sistema de la creencia en las instituciones democráticas, pero no en forma progresiva, al contrario, en forma muy positiva, en Inglaterra. El primer ensayo fue el de Lady Thatcher en Inglaterra, en Inglaterra. Cuando ella dijo, ahora ya vengo para que todo el mundo que lo quiera y que trabaje pueda haber bienvenido en nuestro país. Eso es puramente lenguaje populista. Un político clásico no puede permitirse decir esto porque no da la derecha. La derecha no con esto. Ella se atrevió a decir esto y provocó una revolución en Inglaterra, revolución cuyo heredero es Blair, que practicó el mismo discurso cuando dijo los ingresos están dispuestos listos para levantarse por la mañana y ir al trabajo y así pagar impuestos para que se pueda ganar la indemnidad de paro a los parados, a los empleados. Están dispuestos, pero con condición siempre y cuando los parados se levanten por la mañana. Esto, Le Pen no se hubiera atrevido a decir esto de Francia. Era, creo, populismo explosivo. Y eso se aceptó perfectamente. Y entonces, no voy a extenderme sobre el caso del paso de la Alianza Popular al Partido Popular, de Fragan Garnet, hacia en España, pero hay de eso. Hace que acepte la democracia, pero con un lenguaje que se dirija a los valores de media profundos y perjuicios, o no retroce, de una buena parte de la gente en este país. También lo hubo en la tierra. Por ejemplo, las vaqueras en la CSU, el Partido Social Cristiano, las vaqueras es puramente populista. Empiezan sus discursos diciendo de lo alto de nuestras montañas, broncas, etc. Cosas referentes a algo profundo, algo biológico de la gente. Fue la primera mutación. La segunda mutación fue cuando otros políticos se preocuparon de resistir a la amenaza, a la competencia populista pura, agresiva de Le Pen, de Haider en Austria, de Sinn Féin, de los partidos de progreso escandinavos, anexándose el método populista, el discurso populista en forma banalizada. Y esto fue, por ejemplo, cuando en Francia Chirac, el antiguo presidente de la República, reaccionó el discurso populista reclamando más referendos de iniciativa popular que nunca existieron, nunca se realizaron, pero hablaba de esto, hablando de los dolores en las escaleras de los apartamentos de renta limitada donde había inmigrados, donde había mucho olor desagradable. Fue un tiempo cuando utilizaba este tipo de argumentos, después dejó, cambió de onda, diría. Pero hubo esto y finalmente hubo la intervención de Berlusconi, del
populismo mediático, que era muy diferente en su intención, decía yo, del populismo subversivo tipo de Pedro, tipo Heidegger, que intentaba irrumpir con esa acción. Obviamente, en el escenario político central y emplazarse y localizarse en este espacio central con métodos nuevos, en alianza con populistas nacionalistas de Lugosi, en alianza con antiguos semifascistas transformados en gaullistas de la Alianza Nacional, y con este conjunto y su televisión conquistó el poder en el 94. Y después lo perdió, volvió, y ahora en Italia diría que casi la mayoría del espectro político pertenece al nuevo populismo mediático. Y en forma ahora parece inestable, en definitiva, es tal vez nuestro porvenir político. Y por fin hubo otra mutación todavía más reciente, a la cual aludí al principio, fue cuando el recurso político, el discurso político del populismo fue anexionado por, yo diría, figura de los partidos representantes de del establishment político. Y esto, ya había esto, pero la primera manifestación fue en el 97 con la formación del New Labour por Blair. Blair impulsó el New Labour al viejo Labour y en forma autorizando fue él que lo decidió. Lo hizo con algunos consejeros, pero muy solo lo impuso. Y después hubo especialmente el caso de la última campaña presidencial francesa de julio del 2007. Cuando todos los candidatos, los tres habían un diamante, usaron cada uno con su personalidad, acorde a su personalidad, recursos políticos. Sarkozy era, no puedo hacerlo, los demás no pueden, yo creo que enfrentarlo todo. Era una especie de populismo muscular de fuerza, Sarkozy. Hubo el otro populismo a la manera de Evita Perón, fue el de Ségolène Royal, cuando decía ámense los unos a los otros. Perón dijo de verdad, lo vi, el evangélico, un populismo evangélico vestido de blanco inmaculado. Y hubo el tercer hombre, que era un clásico, que era, por lo que conozco, que conocen esto, un logismo pero sin militar, era civil. Es decir, antiparlamentarios, todos corruptos, todos pudridos, yo soy el único no pudrido, puro, a pesar de que yo cabeza de ellos. Y fue. Entonces me preguntaba, yo desarrollé mucho, me interrogó la televisión, todo eso sobre eso, le daba un poco de miedo sacar al presidente de populista, porque eso no se hace, ¿eh? Es como decir fascista, o era. Y yo mismo me preguntaba, pero tal vez esto me emocionó, fue un accidente de una campaña electoral. Yo no tengo un argumento, es que la ciudadanía está dormida. La ciudadanía sabe que el estado de bienestar, del factor, se acabó. Que no tendrá más etapas. Que lo máximo que pueda esperar es conservar las ventajas que tiene.
de Honduras conservaran eso, lo saben. Entonces, como la democracia se confundió con el estado de pastor, y ahora la democracia para la mayoría de la gente es un sistema de ventajas personales, es la democracia social, no la democracia de las elecciones, no la democracia social. Yo sostenía el argumento que había que evaluarlo como las elecciones son necesarias por varias razones, no para gobernar, pero para adornar el sistema o para la gente que va a administrar. Hay que mantener elecciones, pero para que vaya la gente hay que crear efectos especiales, como les dije, en un trucaje del cine. Y entonces es el recurso populista. Pero me decía, tú bien te equivocas porque tú no sabes lo que va a dejar de producir. Pero acabamos de ver la fuerza milagrosa, formidable, de los efectos especiales con las elecciones. Que no hay más democráticas para si considerar un aspecto de la cosa, pero no hay más carismático, es decir, no hay más populista que estas elecciones que se ven para hacerse elegir. Y después, ya a luz, hago alusión a mi último libro que mencionaba el profesor Ortega, Populismo para hacerse elegir, y gobernanza, es decir, un sistema sin transparencia, de gobierno invisible, de gobierno cooptado, que tiene nada democrático, para gobernar, en el caso de las votaciones. Pues creo que después de esta intervención ciertamente compleja y llena de sugerencias del profesor Emnet, me corresponde ahora la palabra a profesor Gianpietro Mazzoleni. El título de su intervención es Luz, Media y Populismo, Amigos o Enemigos. Espero que el PowerPoint funcione. Como el profesor Gianpietro Mazzoleni sabe español, pero va a hacer la intervención en italiano, me va a ayudar a hacer una versión resumida, barolina, que ha sido también estudiante de esta facultad y que domina el italiano de manera perfecta. Del populismo mondiale europeo e europeo.
Abbiamo visto che ci sono molti tipi di populismo. Io semplificherei dicendo che c'è un populismo hard e un populismo soft. Il populismo hard è quello di Le Pen, è quello di Hoyer, di Haider, e il populismo soft è quello di Berlusconi, non perché Berlusconi è il mio presidente del Consiglio, ahimè, però è perché appunto è un populismo, come diceva il professore Medici, tipo mediatico, che vedremo tra poco. Y resumiendo, dice que convenían hay dos tipos distintos de populismo, uno que sería de tipo hard, tipo duro, que sería el de Le Pen, por ejemplo, y otro soft, que sería el de Berlusconi, que es un populismo de tipo mediático. Populismo es un concepto, lo ha dicho también el profesor de Mea, bastante complejo, y según la literatura, los expertos que han estudiado el fenómeno, come due che cito qua hanno vanno una professoressa inglese e il professor Fraggart, il concetto di populismo è abbastanza vago e anche difficile e sfuggente. E poi c'è un populismo di destra e un populismo di sinistra. Dico questo perché si è sempre pensato che il populismo fosse di destra, ma abbiamo visto che adesso è diventato anche chiaro che c'è un populismo anche di sinistra, ci ne hanno detto. E come potremmo vedere nel PowerPoint, il professor si remite alla letteratura, alle persone che hanno trattato questo tema, che in sua opinione il populismo è un termine vago, impreciso e concettualmente ubicato, difficilmente determinabile. También destaca que se ha pensado hasta hace poco tiempo que el populismo era una cosa, era estrictamente de derecha. Sin embargo, hoy en día no es así. Veniamo al discorso più mediatico, che è quello, il tema su cui mi è stata chiesta di fare questa relazione. Indipendentemente dal colore politico, i populisti, alla Jörg Haider oppure alla Chavez, hanno in comune due caratteristiche. Una personalità carismatica, abbiamo sentito già il professor De Me citare questo aspetto, hanno una personalità forte, carismatica, diciamo in senso beberiano, e poi hanno una capacità che è furbizia, io la chiamo mediatica, cioè sono capaci di usare i media. Pues bien, independientemente del color político, los líderes populistas tienen en común dos características, la personalidad carismática y en segundo lugar la astucia mediática. Ecco, questa astucia mediatica ci fa porre il problema che i media, in fin dei conti, siano o agiscano come complici del populismo. En este caso nos planteamos la pregunta de si los media son cómplices del populismo. Infatti i leader populisti, tutti quelli citati dal professore Hermé e anche da me, contano su una qualche complicità dei media. E che cosa vuol dire? Cioè che sfruttano la logica dei media, che è portato anche di questo seminario, la logica dei media, cioè che cos'è la logica dei media, penso che lo sappiate, essendo studenti di media e di comunicazione, è la sensibilità dei media, un'attenzione particolare per ciò che rompe la routine, per ciò che è strano, per ciò che è controverso, per le polemiche eccessive, per le parole pesanti, per gli insulti. Questa è un po' semplificando la logica dei media. I populisti sfruttano questa logica molto intelligentemente. Los líderes cuentan con una cierta complicidad de los medios. Explotan, aprovechan la lógica de estos medios, es decir, la sensibilidad y la atención por aquello que rompe la rutina. Los eventos controvertidos, polémicas, excesos, escándalos, etc. ¿Y qué cosa produce este sfruttamento delle news values, como dicen gli inglesi e gli americani, cioè i valori notizia, che sono tipici del news making? Garantisce ai populisti visibilità, perché parlano di loro, ampia diffusione del loro messaggio indirettamente, parlano di Bossi, parlano di Haider e quindi il messaggio,
i concetti, i proclami, la retorica di questi signori diventa parte del sentire comune. E soprattutto, questo è il dove loro puntano, una legittimazione, politica presso il sistema politico e presso l'opinione pubblica. Ese aprovechamiento de los valores noticia mediáticos garantiza a los movimientos populistas visibilidad, una amplia difusión del mensaje y sobre todo una legitimación política de cara a la opinión pública. Ed ecco allora di nuovo la domanda che dà il titolo alla mia relazione. Nemici o amici di media? Cioè fino a che punto complicità è volontaria e involontaria, scusate, ed inevitabile. In altre parole, per metterla in un modo più chiaro, i media e il populismo sono condannati ad essere complici o sono potenziali nemici che resistono al populismo in media? De nuevo la pregunta que da título a esta ponencia, ¿hasta qué punto esta complicidad es involuntaria e inevitable? En otras palabras, ¿los medios y el populismo están condenados a ser cómplices o son potenciales enemigos? Allora, vediamo di leggere con chiarezza. Quando si parla di media, che cosa intendiamo? Innanzitutto si parla di media, in questo caso di news media, e quindi di media di informazione. E sono di due tipi, almeno, si possono trovare anche altre categorie, però io le vedo semplificando oggi per il discorso che facciamo, due tipi. Abbiamo gli organi di informazione seri, quelli che chiamano nel gergo internazionale mainstream media, e poi abbiamo i media popolari, che sono quelli tabloid, ma non solo per la forma tabloid, ma sono i boulevard press, diciamo le media popolari, che immagino che voi conoscete, che sono mainstream. Dentro de los factores mediáticos, ¿qué entendemos por medios? En primer lugar, tenemos los órganos de información serios, los mainstream, que serían de la corriente principal, digamos, y en segundo lugar estarían los medios populares, los tabloides. Ed ecco come possiamo definire meglio il profilo del mainstream media. È importante questo per capire che l'azione di questi media è un'azione in fondo, vedremo, conservatrice, di resistenza ai fenomeni populistici. Non sempre, perché anche loro sono populisti. Innanzitutto sono portavoce delle classi dirigenti, sono i giornali, diciamo, quelli cosiddetti indipendenti, quelli della borghesia, quelli diciamo antichi, quelli che riproducono i sentimenti e le idee delle élite. Sì, è importante entender a la hora di parlare de los medios mainstream che l'azione di questi medios è conservadora de resistencia a los fenómenos populistas, generalmente con la voz de las grandes dirigentes, de las élites. Tendono ovviamente a difendere lo status quo, la situazione attuale, anche quando criticano il sistema politico, però lo criticano al di dentro, al di fuori del sistema politico, non lo vogliono demolire, lo criticano perché ci sono alcune cose che non funzionano. Alcuni studiosi americani e inglesi l'hanno chiamata, credo, la funzione sacerdotale, di comunque di assistenza critica, ma assistenza al sistema politico. Y tienden a defender el status quo incluso cuando lo critican, pero lo hacen desde dentro. Algunos estudiosos americanos han denominado a este tipo de procedimiento una función sacerdotal. Tuttavia, l'azione critica ai governi, la copertura di casi di corruzione, che spesso fanno questi giornali mainstream, creano, questo è importante, ho sottolineato appunto, creano il terreno fertile per la diffusione di un malcontento, di un malessere sociale, e in fondo anche di atteggiamenti antipolitici a cui accennava prima il professore Ermè. Nell'opinione pubblica, loro stessi, i giornali, diciamo seri, parlano male dei governi, parlano male di questi partiti, mettono in evidenza la corruzione. Alla fine la gente rimane un po' sconcertata rispetto alla politica.
Sin embargo, la acción de crítica, los gobiernos, la cobertura de casos de corrupción, crean un terreno fértil para la difusión del descontento y de actitudes antipolíticas dentro de la opinión pública. Che cosa fanno i media tabloidi invece? Qual è la differenza tra la copertura informativa dei fenomeni populistici da parte dei media mainstream e la copertura informativa dei movimenti populistici da parte dei giornali e dei media, che possono essere anche televisioni, ovviamente, canali televisivi, i cosiddetti tabloid? Qual è la differenza tra la copertura informativa dello mainstream e dello tabloid? Beh, innanzitutto hanno una natura, questi media, prevalentemente commerciale. Fare soldi, vendere più copie, sparare titoli grandi per attirare l'attenzione e quindi anche l'acquisto dei giornali. Lì li vedete su alcuni rappresentati, The Bild Zeitung, The Sun, Grünen Zeitung, Mail, Grande e così via. Cioè, sono tutti piccoli esempi di questo tipo di giornalismo scandalistico sostanzialmente, che spara cannonate per fare soldi. Bien, la naturaleza de este tipo de medios es fundamentalmente comercial, con publicaciones sensacionalistas, y aquí el profesor ha citado algunos ejemplos fundamentales. Non sono legati tendenzialmente a partiti, alcune volte sì, maggioritariamente no, non sono legati a camarille politiche, sono apolitici, anche se alcune volte prendono posizioni che si possono colorare politicamente. Che non sono legati a partiti, diciamo che sono apolitici, anche a volte sì che si può legare a centro. Sì. La copertura è di tipo sensazionalistico, come ho detto prima, cioè grandi titoli, scandali trovati che vengono descritti nei minimi particolari. Sì, la copertura sensazionalista delle notizie, a volte si basa in questo, in abordare scandali, incluso con dettagli molto particolari. Insomma, è una personalizzazione dei soggetti e degli attori, dei leader politici. Cioè, se si parla di leader populisti, loro personalizzano molto il movimento attraverso le caratteristiche del leader. Pensate al caso Haider, come è stato rappresentato anche in base alle sue personali caratteristiche di carisma. E c'è una spettacolarizzazione di queste cose, come vestiva, che cosa mangiava, che macchina aveva, le battute che faceva, ecco, questo sono appunto processi di personalizzazione e di spettacolarizzazione, che riguardano un po' tutta la politica, non è solo il populismo, adesso stiamo focalizzando sul populismo, è un processo generale di personalizzazione e di spettacolarizzazione, però nel caso dei populisti è molto evidente. La personalización, la espectacularización de los actores políticos, el profesor menciona el caso de Haider, en el que se presenta su función más carismática, se habla incluso del coche que tenía, de la forma que gastaba, pero esto también se aplica en otro tipo de carreras. Insomma, es un periodismo que privilegia la pancha, la emoción. Es un periodismo que privilegia las emociones. E sono molto attenti alle azioni eccentriche e al linguaggio irriverente dei movimenti populisti. Presta molta attenzione alle azioni eccentriche e al linguaggio irriverente dei movimenti populisti. Ecco, questo tipo di giornalismo è ben rappresentato anche negli altri media che non sono necessariamente di informazione. E possiamo finire a parlare appunto di quello di cui ha già parlato il professore Hermé, ma non eravamo d'accordo, quindi ci siamo trovati su posizioni simili, quello che viene chiamato il populismo mediatico, cioè che c'è una stretta relazione tra il populismo politico e il populismo mediatico, e adesso lo vediamo. Y este tipo de periodismo está muy representado en otros medios, no solo los informativos, y ahora nos vamos a entrar en el tema del populismo mediático, una estrecha relación entre el populismo político y el populismo mediático. ¿Cómo podemos definir el populismo mediático? Ecco, questa è la definizione che mi pare, diciamo, sintetica, ma che rende bene l'idea. Cioè,
Il populismo mediatico è un prodotto, una produzione che risponde ai gusti popolari. Produzione di che cosa? Produzione di televisione, per esempio. Berlusconi ha fatto una televisione per molti anni, prima di diventare politico, che era una televisione populista, nel senso mediatico, non nel senso politico. Cioè nel senso che c'è una popolarizzazione del contenuto. Cioè venire incontro ai gusti del pubblico, della audience, cioè cercare di rispondere ai gusti dell'audience, quindi abbassando molte volte la qualità del prodotto televisivo. E sono per esempio molti talk shows, sono è quello che viene chiamato in gergo anche infotainment, informazione e intrattenimento, cioè questa televisione è molto popolare che aiuta anche i populisti. En el caso del populismo mediático, se trata de una producción que responde a los gustos populares, puede ser el caso de la televisión, como por ejemplo Berlusconi, que antes de convertirse en político, empleó este tipo de televisión populista, realizando una popularización de los contenidos. Es decir, bajó en algunos casos la calidad de la programación, introduciendo talk shows, infotainment, que sería una combinación de información y entretenimiento. Che riguarda naturalmente anche le informazioni, non solo la televisione di intrattenimento. Come ho detto c'è l'infotainment, però un infotainment alcune volte che può essere pesante. Per esempio viene chiamato anche da alcuni studi newsroom populism, cioè il populismo proprio della redazione giornalistica. Cioè nel caso di Heidegger, che abbiamo studiato a livello comparato, il caso del Kronen Zeitung, che è il giornale che avete visto nella foto prima, questo giornale ha veramente fatto propaganda per Heidegger, ma non diretta propaganda, ma parlando, esagerando le cose che piacevano molto a Heidegger. E Heidegger si basava nei suoi discorsi molte volte su quello che diceva il giornale Kronen Zeitung. Bien, tiene que ver este discurso también con las informaciones, newsroom populism, que sería otra denominación del infotainment que hemos mencionado anteriormente, y en uno de los estudios comparados que ha realizado el profesor respecto a Heider y la publicación Kronen Zeitung, han visto como la propaganda indirecta para Heider que hacía este periódico se basaba en la exageración de lo que le gustaba a este político, y al mismo tiempo Heider en sus discursos se basaba en algunas noticias que aparecían en el medio. Quindi, in sintesi, possiamo dire che c'è una convergenza di interessi tra populismo mediatico e populismo politico, che si spiega così, che i media rincorrono notizie negative e trasgressioni per vendere di più. Infatti si dice in gergo internazionale bad news is good news. Cattive notizie sono buone notizie per il giornale, però. E anche i populisti generano controversia, creano confusione, controversia, discussione, attaccano la classe politica, sono aggressivi e in questo, facendo questo, acquisiscono visibilità mediatica. Existe una convergencia de intereses entre el populismo mediático y el populismo político. Los medios van en busca de noticias negativas y transgresiones para vender más. Como dice el profesor, bad news is good news. Los populistas también generan controversias, atacan la clase política, son agresivos y de este modo ganan una visibilidad mediática. Vediamo adesso velocemente, perché non abbiamo molto tempo, quelli che abbiamo evidenziato nella ricerca internazionale comparata essere le varie fasi di questa convergenza. Cioè, ci sono momenti diversi in cui i media agiscono in modo diverso nei confronti dei leader populisti e dei movimenti populistici. Bien, en fruto de esta investigación internacional comparada, hay momentos en los que los medios actúan de una manera distinta en función también del comportamiento de los políticos. Allora, la prima fase è quella della preparazione, la fase preparatoria. La prima è una fase di preparazione. Si
sia i mainstream e i tabloid, quindi sia i giornali seri che quelli più popolari, danno in questa fase danno un'immagine drammatica di situazioni sociali e politiche, denunciano la corruzione, esagerano le storie di criminalità, soprattutto se è una criminalità straniera, lanciano allarmi sull'economia, insomma creano un senso di malessere generale nel paese. Nella prima fase, tanto il mainstream come lo tabloide danno una immagine drammatica di situazioni sociali e politiche, denunciano la corruzione, esagerano le storie di criminalità, soprattutto a livello internazionale, lanciano allarmi sobre la economia e creano un senso di malessere generale nel paese. Ancora in questa fase i movimenti populistici non ci sono, ancora nemmeno i leader sono emersi. In questa fase i movimenti populisti, ni siquiera i leader hanno emergido todavía. Cioè è il clima di opinione negativo, di depressione anche generale politica del paese, che può creare, può dare, diciamo, inizio a qualcuno o qualcosa, a qualche elemento, che si alza e dice: ho io la soluzione per il problema, basta con questa classe politica vecchia, andiamoli tutti a casa. El clima de opinión, cuando es negativo, es el deber ideal para que surjan esos mensajes populistas y surjan esos personajes que dicen: yo tengo la solución, quitemos a estos políticos que tenemos ahora. Ed è il caso, solo il caso, non il caso, ma i casi di Haider, di Borsi, di Blocher è quello svizzero, che era un industriale turinese, svizzero, che è diventato ministro adesso, ha fatto carriera, ed era populista, ma anche a Ross Perot, ve lo ricordate, Ross Perot, che diceva: faccia tutti questi partiti democratici o repubblicani, mandiamoli a casa, io sono, ho la soluzione. E anche per Chavez, anche a sua maniera, ha detto le stesse cose, no? Se vediamo i nostri politici, se mettiamo il professor Haider, Golfi, Le Pen, per esempio Blocher, che è un ministro suizo oggi in dia, proveniente di Zurich, e anche Rossello, che dice che va sbagliando i nostri partiti democratici, che abbiamo la soluzione, che è qualcosa similare a lo che anche plantea Chavez. E vengo che nascono i populisti, ecco la fase della nascita, della insorgenza. Ora vamos a entrarnos en la parte del nacimiento de estos líderes populistas. Ecco, i movimenti che nascono diventano subito molto attivi. Molto attivi per fare che cosa? Per conquistare soprattutto pubblicità gratis, ma vuol dire senza pagare. Identificano le loro azioni newsworthy, che attirano l'attenzione dei media. En esta fase los movimientos se convierten en interactivos para conquistar publicidad gratuita, intensificando su propia actividad, sus acciones, para llamar la atención de los medios de comunicación. Ecco, cosa fanno i media? Qui i media si comportano in un modo abbastanza confuso, nel senso che i media mainstream possono anche deridere, prendere in giro, o anche sottolineare negativamente i movimenti e i leader populisti. In questa fase la conduzione dei media può risultare incluso ambigua per il fatto che possono incluso ridiculizzare a questi leader. I media tabloidi invece possono, per rispondere appunto alla newsworthiness, alla dignità di notizia, di un'azione anche eccessiva, esagerata, di un leader populista, come è successo nel caso di Bossi in Italia, danno molto spazio a queste azioni. Nel caso dello tabloide, si va a rispondere a questa new worthiness, come ha sido il caso di Bossi, dando suo spazio a questi media. Quindi i media non possono ignorare in questa fase, perché fanno tanta confusione, fanno tanta azione e controversa i leader populisti, non possono ignorare questa azione dei populisti, quindi danno grande copertura alle azioni e ai discorsi dei populisti. In questa fase i media non possono ignorare tutta questa serie di azioni dei leader populisti e danno una gran copertura. E cosa succede? Quali sono gli effetti di questa grande copertura?
innanzitutto danno grande visibilità, sia pure con critica, un certo criticismo, grande visibilità e soprattutto ancora di più la legittimazione, ecco dove sta, il momento in cui i populisti, perché sono coperti dai media, sia criticamente sia no, ricevono grande visibilità e grande legittimazione popolare presso il pubblico e presso il sistema politico. Respecto de esta gran cobertura, en primer lugar, una gran visibilidad, no la vende de crítica en todos los medios y, sobre todo, la legitimación popular y política como actores de esta contienda política. Poi succede nella terza fase, che io chiamo della istituzionalizzazione, quando un movimento diventa partito, e una volta legittimato entra in Parlamento e alcune volte anche al governo. Che cosa succede? I media come si comportano? Questa terza fase, la fase della istituzionalizzazione, quando i movimenti si convierten in partiti, entrano nel Parlamento o vanno incluso al governo, come si comportano i media? Beh, innanzitutto bisogna dire che quando i movimenti diventano partiti o vanno al governo, diventano una cosa normale, come tutti gli altri partiti. Perciò perdono molta parte della loro newsworthiness, della loro capacità di attirare l'attenzione dei media. Cioè rischiano così di perdere l'occhio dei media su di loro. En el momento en el que estos movimientos van al gobierno, se arriesgan a perder gran parte de ese interés mediático. Se arriesgan a través de la normalización de perder esa atención por parte de los medios. En questo momento, cuando los partidos y populistas son en el Parlamento o al gobierno, i media, sia dell'un tipo che dell'altro tipo, cioè mainstream o tabloid, non hanno più il dilemma se informare favorisce o no i populisti, perché alcune volte ci sono stati dei casi in cui i media si domandavano se dare notizia oppure no, perché se si dà notizia si dà anche spazio, si dà visibilità. Allora alcuni media, soprattutto mainstream, stavano molto cauti. Sí, los medios en este caso, tanto los mainstream como los tabloides, ya no tienen el dilema de informar o no para favorecer o no a los populistas, algo que era distinto. Es que en este momento no hanno più questo dilemma, y allora entrambi i media, sia di tipo mainstream che di tipo tabloide, rivelano la loro vera natura, che è quella di tipo conservatrice. Y ambos tipos de medios entonces revelan su propia tendencia a defender el orden establecido. Cioè diminuisce quella che noi abbiamo chiamato la convergenza di interessi, cioè c'è meno interesse reciproco a coprire un partito che ormai è in Parlamento e forse c'è meno ansia da parte dei partiti populisti ad avere l'attenzione dei media, hanno raggiunto lo scopo, parte dello scopo. Disminuisce di questo modo la convergenza di interessi. Incluso también por parte de los partidos políticos que ya han alcanzado su objetivo. Sí, son dos casos interesantes. El Prom and Titan que citavo prima, addirittura cuando Haider è andato al governo in Austria, c'è stato il conflitto, cioè ha trovato critica forte da parte del Prom and Titan al suo essere nel governo. È stato fine la critica forte, c'è stato un conflitto. Come questo è un caso? Sí, en el caso del Kronen Zeitung, cuando Haider llegó al gobierno, existió un conflicto con esta publicación que fue muy crítica. E ci sono invece molti casi di deferenza, cioè di rispetto, di accettazione da parte dei mainstream media verso partiti come il partito di Morsi, che ha citato contro anche il professore Hermé, una volta al governo, se prima veniva criticato, deriso, hanno accettato e hanno dato spazio all'informazione sulle sue posizioni politiche. In molti casi di deferenza anche di parte dei mainstream quando i populisti alcanzano il governo, come nel caso di Bossi, che antes era molto criticato e a partire di alcanzare il governo, pues fu molto accettato. E l'ultima fase, che è quella del tramonto, quella del declino, che non riguarda tutti i partiti populisti, ovviamente, perché molti di questi partiti, molti di questi leader sono ancora molto presenti, molto attivi, però ci sono alcuni casi in cui i media
sottraggono l'attenzione per motivi vari che trovate appunto elencati qua, cioè morire, come è stato citato qui in Porto nei Paesi Bassi, o il Gaire che adesso è morto 2 settimane fa, cioè i partiti populisti da una parte perdono l'inventiva politica e dall'altra perdono la capacità di attirare l'attenzione dei media. Sí, la fase de la decadencia, esta cuarta fase, que no todos los partidos políticos tienen, porque algunos siguen muy fuertes, por distintas razones, incluso por la muerte de su líder, como el caso de Fortuny y Haydn, mencionados, los partidos populistas pierden la energía política y pierden la capacidad de atraer la atención de los medios. I media addirittura possono aiutare nel crollo, nel declino di un partito o di un leader. Come successe in Australia. In Australia c'era una signora che era populista, la Pauline Hanson, che era veramente impresentabile, impresentabile anche nel suo linguaggio. I media le hanno sparato addosso fino a quando l'hanno ammazzata, nel senso politico ovviamente. Los medios también pueden incrementar, contribuir a la caída de la popularidad de estos líderes, subrayando sus aspectos negativos, como en el caso en Australia de Pauline Hanson, que era una impresentable y era muy atacada por los medios. Ha desaparecido del todo adesso. Ha desaparecido completamente ahora. Insomma, per concludere, in sintesi possiamo dire che esiste comunque una oggettiva complicità tra gli interessi mediali e gli interessi dei populisti. Come conclusione, esiste una oggettiva complicità tra gli interessi mediatici e gli interessi dei populisti. Per usare una frase che è stata usata nei confronti dei movimenti del 68, i media e i movimenti, quindi i media e i populisti, hanno bisogno gli uni degli altri. I media devono scoprire ciò che fa notizia, voi siete tutti studiosi del giornalismo, sapete quanto questa è una lite molto forte. I populisti devono ricorrere ai media per ottenere attenzione, legittimazione e visibilità. Una frase molto utilizzata nel 68, los medios, los movimientos, tienen necesidad los unos de los otros. Los medios tienen que cubrir lo que es noticia, los populistas tienen que recurrir a los medios para obtener la legitimación. Insomma, como estudioso de media, yo stesso de comunicación, posso dire que no se puede capire el populismo sin tener en conto la acción de media. Dico questo perché quando ho cominciato a studiare il rapporto tra media e populismo ho visto che nella letteratura internazionale sul populismo non c'era mai una menzione al fattore mediatico nella nascita dei partiti populisti. Come conclusione di queste investigazioni, il professor dice che non si può intendere il populismo sin tener in cuenta l'azione dei media. Nella letteratura internazionale sul populismo non si menzionava la funzione dei media. E quindi rispondiamo alla domanda che dà il titolo alla mia relazione. Sono amici o nemici? Beh, la risposta non può essere semplice, semplicistica, è un po' complessa. Cioè, la ricerca comparata dimostra che i media non sono compiti volontari e subalterni agli interessi dei populisti. C'è convergenza di interessi, però c'è da distinguere. Respecto a la pregunta de si son amigos o enemigos, la respuesta es compleja. La investigación comparada demuestra que los medios no son cómplices voluntarios y subalternos a los intereses de los populistas. Cioè, accanto a una involontaria e inevitabile convergenza o complicità, c'è un più forte atteggiamento conservatore dei media. Junto a una involuntaria e inevitabile convergenza, conflictividad, existe una fuerte actitud conservadora. Sì, cioè, ecco, questa è la risposta vera tra questa ultima frase. C'è convergenza di interessi, ma non convergenza di policies. Non so come tradurlo anche in italiano, noi usiamo la parola in inglese. Le policies, che non è la politica, ma sono le politiche, le intenzioni, goals, eccetera, sono diverse. I media delle elite sono prevenuti, sono biased per motivi ideologici. I media commerciali sono prevenuti perché anche a loro fa comodo la stabilità politica. La convergenza de los intereses
no es una convergencia de las intenciones. Los medios de las élites pueden estar prevenidos por motivos ideológicos. Los medios comerciales, los tabloides, pueden estar prevenidos porque la estabilidad política es garantía para el éxito de un objetivo económico. Muchas gracias. Una intervención en la que ha puesto de relieve el papel muy importante que tienen los medios de comunicación en la aparición, consolidación y también extinción del populismo, pasamos al capítulo de las preguntas, las intervenciones, que espero que haya, porque las dos relaciones, la de profesor Messi y la de profesor Mazzoli, tienen suficiente entidad e interés como para que susciten las preguntas. La primera pregunta la va a formular la profesora Marito Manes, de la Red Juan Carlos. Voy a contar ahora las anécdotas personales.
porque yo desarrollé en Francia desde el principio de la campaña presidencial, antes del principio oficial, era en noviembre de 2006, y empezó la campaña creo que en enero de 2007. Teníamos lo que llamaba un neopopulismo controlado. Controlado quería decir que no era subversivo, que tenía que ser un instrumento al servicio del establishment, que no subversivo, no de cambio efectivo. Entonces desarrollé esto y me hizo una entrevista Le Monde, el diario Le Monde, lo que era significativo. Pero para el suplemento dominical que sale los viernes, que se llama El Mundo, Le Monde 2, El Mundo 2, y que yo diría que dije justamente a gente que iba a una raya de vez en cuando. Y entonces fue realmente una entrevista que se publicó en seis páginas de neopopulismo mediático controlado, y donde nombraba a Cruzí, a Seba de Royal, a Maeru. Entonces el mundo ya se adaptaba, porque el mundo es inteligente. Era Colombani, que era más inteligente en mi opinión que el director actual, preparaba el terreno para una normalización. Además crucé a Colombani en una oportunidad de estos días y me dijo muy bien su entrevista, muy bien. Y entonces yo me animé y yo saqué de eso un artículo algo más serio, no serio, pero no seré más trabajado, que destiné a una revista que se llama Commentaire, que es una revista trimestral o bimestral, no recuerdo, y de derecha sería tipo de moda, tipo Aron, cuando vivía, la creo, Aron. Y que es mi altura de onda hacia zona. Yo mandé esto a Casanova, que dirige la revista, le conozco muy bien, y llamaba populismo, es decir, bien, usaba la palabra respecto al señor que iba a ser el presidente de la República. Y nunca lo publicaron. Es decir, que me sorprendió y me ofendió mucho, no lo sabré jamás. Y demostró para mí que hay escalones. Es decir, que la gran prensa de referencia, sin embargo, es más inteligente, se prepara los cambios, puede ayudar en un momento los cambios. Por ejemplo, fue Le Monde que terminó con los acontecimientos del 78 en París, con un artículo devastador, de un día a otro, con un cambio de postura, y terminó. Entonces, Le Monde es así, prepara las cosas, un cambio. Y las revistas elitistas, las revistas de ideas, son un poco tontas, tienen mucho miedo, dependen de una financiación de los potentes, no hay que ofender, no hay que llamar las cosas como se deben llamar. Fue mi experiencia personal y es mi forma de respuesta. Dunque, la mia risposta alla sua domanda è che certamente sono amici. I media di qualità, perché per il motivo che cercano comunque di conservare l'ordine, come dicevo, no? Cioè, c'è una difesa dello status quo, anche se poi sono molto critici, che giocano all'interno dello stesso campo di gioco. Secondo alcuni studiosi americani
media, i politici fanno parte in genere della stessa elite, fanno parte delle stesse classi dirigenti, quindi è un gioco delle parti. Però è anche vero che i media di qualità, i giornali di qualità, quelli che gli inglesi chiamano quality papers, noi italiani non li chiamiamo solo giornali seri, anche in questo caso abbiamo molti, c'è una tendenza verso la commercializzazione. Quindi ad esempio che faceva del Le Monde, ma c'è anche nel Corriere della Sera, c'è anche nei giornali italiani che conosco meglio, cioè sono diventati strumenti di un certo populismo mediatico, cioè attenzione maggiore all'audience rispetto una volta quando i media erano più attenti alle idiosincrasie della classe politica. Oggi sono più attenti ai gusti della gente, perché devono vendere di più, è una questione commerciale, devono rispondere agli imperativi industriali e commerciali. Bien, son amigos porque los medios de calidad intentan conservar el orden aun siendo críticos. Los medios políticos forman parte de la misma élite. Los medios de calidad tienen cada vez más una tendencia a la comercialización y se han convertido en instrumentos de cierto populismo mediático, ya que prestan una mayor atención a la audiencia. Estaban más preocupados por la clase política. Antón Rodríguez Castomil, que es profesor de Charles. Sí, a mí me gusta preguntarle al profesor Hermes que me hablas un poco de la figura de Charles de Gaulle. ¿Podemos considerar que ha sido un líder populista? ¿Podemos considerar que ha tenido aspectos de líder populista? Y si es así, ¿podríamos ver a la Quinta República Francesa como un sistema surgido de cierto populismo, este de reforzar el poder del presidente, este de un presidencialismo que tiene un origen populista? No, creo que no. Se puede, hay tendencias cercanas, hay variantes tendencias cercanas, populismo, unitarismo, yo diría, sería de Gaulle. Unification nationale. En français, c'est dit rassemblement national. Corriente rassembleur. Je sais comment se puede llamar en castellano rassembleur. Pero de unification nationale. Y yo diría que, por ejemplo, si hay cierto parentesco del gaullismo de Gaulle con alguien, es con Obama, por ejemplo, que pretende por encima de la izquierda y la derecha, por encima, al fin y al cabo, de demócratas y republicanos, exactamente como de Gaulle, se decía, los viejos partidos, etcétera, no valen nada, excepto que de Gaulle tenía un origen histórico y francés de los años 30. Y de Gaulle era de Acción Francesa. Acción Francesa era como la Acción Española, era de extrema derecha, era más o menos antidemocrático, antiparlamentario, populista en esta dimensión. Y por ejemplo, un discurso que hizo en Londres, en no sé qué, Crystal Palace, en 1941, perdón por la antigüedad, atacaba a los partidos, a la Tercera República Francesa, como Le Pen lo hacía, tenía ese origen. Pero el De Gaulle, que después del 45, es totalmente diferente, es rassembleur, es de unidad nacional, y no exactamente de ruptura, a pesar de no querer al sistema vigente. Entonces, decía, hay proximidad entre varias corrientes, todas estas corrientes también que aluden a la democracia orgánica, por ejemplo. Claro, el franquismo lo hacía y se puede decir,
mantener cierto escepticismo. Pero, por ejemplo, en Austria hay una tercera asamblea que es corporativista y que es de democracia orgánica. Yo diría que también en la Unión Europea, especialmente en ciertas épocas, la Comisión Europea se tenía una visión muy de democracia orgánica, una visión de apoyarse en la sociedad civil, como se dice, pero la sociedad civil no es otra cosa que la democracia orgánica. Y entonces vemos que hay todo un conjunto, pero no hay que mezclarlo todo. Hay matices que hacen que Debullo van a pertenecer a una corriente, más o menos, a veces poca proximidad, otras veces que sí, y hay el populismo que es un recurso de discurso de irresponsabilidad política. Voy a tentativamente formular un ensayo de definición del populismo actual. Es antipolítico en la medida en que la política no es otra cosa, la política democrática y responsable, que la capacidad de gestionar una agenda política. Es decir, avanzar paso a paso, escoger las cosas factibles, demorar las cosas que no son políticas, que no son poco factibles y que además llevan el riesgo de proporcionar a uno más enemigos que amigos. Entonces, el arte de la política democrática es poder escoger lo factible e imponer a la opinión esta escogencia y para hacerse más amigos que enemigos. El populismo es otra cosa. Es la negación de la agenda porque dicen, estos les dicen, pretenden que la agenda impone que no se haga eso. Quieren esto, pero no se puede hacer. No hay forma. Y eso es una mentira, es que no quieren. Es que son unos parceladores de las posibilidades reales. Es una negación del tiempo, una pretensión a la gestión de la inmediatez, de lo todo es posible. Si lo quiero. Es lo que llamaba Tartanesco, refiriéndome al presidente Sarkozy. ¿Qué quiero decir? Pero es así. Pero es lo que al principio era un poco vulgar. Pero hoy día, con la crisis financiera, lo tiene de maravilla. Porque la gente está aterrada y es casi el único que no esté aterrado. Entonces, por mi lado. El profesor Len Maxwell de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene una pregunta. Me queda claro que en países donde los ciudadanos con menor nivel de educación consuman este tipo de contenidos mediáticos, pero me sorprende que en países como Dinamarca, Noruega, etcétera, con mayor nivel de educación, consuman estos contenidos. ¿Por qué es este fenómeno? Sí, no, es la contradicción, es la paradoja, es la ilustración de la generalización del fenómeno. Es decir, que obviamente hoy día el nivel de instrucción, no diría de educación ni de sabiduría, pero el nivel de instrucción medio es muy elevado en nuestros países. Muy bajo a la vez, porque se pretende que bajo mucho. No se sabe muy bien. Hay mucha información. La gente registra montones de cosas contradictorias al día, pero creo que se anula. Y al mismo tiempo, excepto en algunos casos, el nivel medio de la ciudadanía se eleva hasta el nivel medio de los políticos. Antes, el político, o la política no existía, no era político. La política no existía, pero el político era un
señor con sombrero y corbata, sombrero de viento, corbata, que sabía escribir, hablar, que decía cosas que la gente no entendía ni una palabra, pero era lo bonito de la casa, de la cosa, no entender, era formidable. Y eso cambió, pero intercambian ideas, demandas y mensajes de poco interés, de nivel igual. Y estamos en esto. Y por eso, para lo decía al principio tal vez de mi exposición, hacen falta efectos especiales para despertar este murmullo. No de satisfacción, sino de facilidad, indiferencia. Y eso explica por qué empezó, sí, curiosamente, en Dinamarca, un país tan bonito, ¿eh? Io posso aggiungere invece una cosa che magari manco contro quanto ha detto il collega Ernesto. Voglio difendere il livello di educazione della Danimarca e della Norvegia, perché se non ho capito male, può anche darsi che abbia interpretato male il collega Ernesto, però io aggiungo questi due paesi, ma anche l'Austria, ma anche l'Italia, sono paesi che hanno grande benessere economico. Il problema del populismo, come messaggio che nasce in questi paesi, e molti giornali populisti e populisti mediatici, molti giornali continuano a protestare o comunque a diffondere, è perché c'è la paura da parte della popolazione della Norvegia, della Danimarca, dell'Italia, dell'Austria, che gli immigrati, perché c'è xenofobia, quindi è una questione di paura nei confronti di questi diversi che arrivano e che possono portare via e essere conquistati. Quindi c'è un'aggiunta di xenofobia che aiuta la diffusione di questi giornali che raccontano di casi di criminalità generalmente legata all'immigrazione, spesso illegale. Sí, en contra de la opinión del profesor Hermes, me gustaría defender el nivel de educación y el nivel económico de Dinamarca, Noruega e incluso Austria e Italia. Los periódicos en estos países difunden este tipo de mensajes populistas porque existe un miedo por parte de estas poblaciones de que los inmigrantes desestabilicen o acaben con el bienestar alcanzado. Profesor Hermes, ¿quiere añadir? Sí, no, bien. No quiero contestarle en terreno, creo que lo que dice es exacto, pero a la vez el tipo de discurso, como decir, de intercambio de efectos especiales entre los profesionales de la política y el público, funciona con base a una cultura de la inmediatez, a una cultura de la inmediatez y introduzco al propósito una expresión que puede transformarse en concepto instrumental de ciencia política, es el storytelling. Storytelling es una denominación nueva, reciente, que se refiere más o menos tendencialmente a lo que va, que está reemplazando, siguiéndose a los programas políticos y a las ideologías, que es proponer al público un producto nuevo. Me gusta la palabra producto, me parece que todo esto es mucho marketing y productos. Un producto temporal para la semana para mantener el interés del público. No se trata entonces de programas de cambios sociales, de programas económicos, sino de, a veces, hacer frente a la inmediatez del accidente, la crisis financiera, por ejemplo, que esto da dos o tres meses.
especie de tranquilidad, no hay que inventar otra cosa, se podrá hacer con esto, pero hay que irnos más calmados, y entonces van a hacer cosas semanales, el divorcio del presidente, la amante del presidente o del ministro, la ministra homosexual, si la hay, la ministra de la justicia que está en descenso en la opinión, y entonces que tendrá un niño que está embarazada, pero ¿de quién? Ajá, ¿el presidente o el ministro de la juventud? O sea, que no se sabe si eso llena. Eso llena el espacio, el interés de la gente, y también de esto se habla en las cenas de la burguesía. Como yo conozco a México también, ¿eh? Y estas historias son iguales. No en términos de actos, ¿eh? Pero el tipo de actitud. Quería añadir esto, ¿no? Que, claro, no invalida la importancia del argumento xenófobo, sobre todo cuando se niegan el todo. Al revés, donde dice durante años que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Claro que surgen los problemas, y para el caso tiene que ser muy complicado, y hay que maniobrar, y a veces se maniobra un poco demasiado. Juan Jesús González, profesor de Sociología de la UNAM. La verdad es que estamos aprendiendo, estamos disfrutando de la UNAM. Agradezco su presencia. Y aprovecho para hacer una pregunta a cada uno de los dos. El profesor Hermé ha presentado una característica muy rica y muy interesante sobre las manifestaciones del síndrome populista a lo largo y ancho del mundo. Es que conoce bien España, y yo le preguntaría ¿cuáles son los riesgos que España presenta de desarrollo de este mismo? En la pasada legislatura se criticó, se recurrió mucho, como se dijo en estos casos, en una campaña electoral, a la crítica populista. A la oposición se le atacó porque estuvo en un estado de movilización permanente, sobre todo en una organización religiosa muy sensible a ciertos sismos que había desarrollado la Unión Socialista en su gobierno, etcétera, etcétera. Ya en campaña se criticó al presidente Zapatero, el candidato, en la devolución de 400 euros, la devolución de 400 euros de los impuestos que pagamos todos los españoles en concepto de populismo fiscal. Bueno, es evidente que parece que hay diversos síndromes, diversas manifestaciones de síndromes. Pero usted conoce bien el país, me gustaría que nos dijera cuáles cree que son los riesgos más serios de desarrollo del siglo XXI. La profesora Mazzolini nos ha planteado, muy bien por cierto, el desarrollo, típico ideal de un proceso populista, en términos de amistad, comunidad, entre medios y políticos, políticos populistas, ¿no? Yo creo que más que amistad o enemistad, en realidad lo que son compañeros de viaje. Compañeros de viaje es una expresión de los tiempos heroicos del Partido Comunista, donde aquellos que se contribuían a la causa y tenían una conciencia clara de las implicaciones que ellos tenían, se llamaban compañeros de viaje, porque no estaba bien advertido sobre las consecuencias y las implicaciones que tenía aquella participación. Bueno, me da la impresión de que lo que puede haber efectivamente por parte de los medios, sobre todo, es que durante un tiempo son compañeros de viaje del movimiento populista. Pero mi pregunta más concreta es, ¿qué pasa cuando el líder carismático, el líder populista, es además dueño de los medios? Sí, yo diría que en España el depósito, y diría la reserva de potencial populista es tan enorme que no va a explotar. Es decir,
es demasiado peligroso. Y entonces, por una, se ve, no hay formación política populista de importancia en España. ¿Cómo se llama? Fuerza Nueva, no sé qué. Ya no existe y nunca existió, y ya no era mucha cosa. Y al mismo tiempo, claro, la transición, el éxito de la transición política se pagó al precio necesario de una revolución abismal en términos de construcción de la identidad de la población de este país. De este país que al fin y al cabo siempre hay que preguntarse si tiene que llamarse Estado español o España o etcétera. Bien, no me voy a alargar, es obvio para todos. Y esto es potencialmente explosivo. Entonces no se puede ir lejos, no se puede fomentar la aparición de partidos populistas, pero sí, claro, usar argumentos, el discurso, ciertos recursos discursivos o de políticas fiscales, por ejemplo, o de resistencia, pero de resistencia blanda al crecimiento real del nivel de autonomía, de las autonomías históricas especialmente, pero resistir de forma blanda nomás, eso sí. Y yo diría que eso pertenece al conjunto normal en todos los países de la dosis de populismo necesaria para elegir. Quien no usa cierto populismo pierde la partida. Pierde la partida y no se elige. Lo vimos en Francia, por ejemplo, con cierto profesor de economía que había sido también miembro de la Comisión Europea, que era un hombre muy severo, que tenía nada de populista y que perdió la partida. No se puede evitar. Entonces diría que España es un caso de populismo bajo, poco amenazante, con razones tremendamente inquietantes. No hay que inquietarse por lo tremendamente inquietante que es el dato español. No quiero meterme más. Sì, la domanda è un po' provocatoria, ma accetto la provocazione, nel senso che siccome siamo su posizioni anti-berlusconiane, io sono anti-berlusconiano per rendere chiaro il discorso, però c'è da dire questo, che Berlusconi è quello che a cui il professore si riferiva, quando un populista diventa padrone dei media, che cosa succede? Direi che in Italia non succede niente, perché è paradossale, perché Berlusconi, prima ancora di essere politico, aveva creato un clima di opinione populista attraverso i suoi media. Lui era padrone di 3 televisioni commerciali, di tutti e 3 i grandi network, e ha creato l'atmosfera giusta per vincere nel 1994. Da quel momento in poi non ha comprato media nuovi, è sempre stato padrone dei media. Sì, bueno, ha visto la provocación, soy anti-berlusconiano, y en el caso de Berlusconi en Italia no sucede nada. Antes de ser político ya había creado un clima de opinión populista a través de 3 grandes televisiones comerciales de la acción al propietario. Creó una atmósfera justa para ganar de las elecciones de 1994 y a partir de entonces no compró otro medio. Pero c'è anche da dire che in Italia c'è una stampa, non la televisione, ma la stampa, diarios, la print press, che è abbastanza fortemente anti-berlusconiana, nel senso che veramente fa l'azione di opposizione e di critica nei confronti del governo e dei governi Berlusconi e delle azioni dei suoi alleati,
Quindi c'è una speranza, almeno, che attraverso questa azione di contrasto nei confronti di Berlusconi, la popolazione nei prossimi 20 anni possa cambiare idea. Dico i prossimi 20 anni perché in Italia c'è il dibattito oggi e con l'opposizione politica che ci ritroviamo in Parlamento, così debole, così scombinata, disordinata, non riusciranno mai a far vincere il centro-sinistra. Il centro-destra, ahimè, continuerà per i prossimi 20 anni. Però c'è una voce alternativa in Italia e chi vuole può sentire questa voce alternativa nella stampa. En Italia la prensa mostró que es fuertemente anti-berlusconiana y realiza una acción crítica contra Berlusconi y sus aliados. Por tanto, existe la esperanza de que a través de esta acción de contraste, la población, dice el profesor, en los próximos 20 años cambie de idea. Y dice 20 años porque la oposición política es extremadamente débil y en estos momentos no se cree que pueda lograr el centro izquierda de la victoria. Ahí va. La pregunta, ¿no? La última intervención de Gianpietro Mazzoleni, yo puede servir para además de enlace con la discusión de mañana, es interesante porque claro, lo que Gianpietro plantea son dos firmas de opinión encontradas. El populismo habría precedido en buena parte de los viejos ministros de la nación, el pueblo. Y aquí nos encontramos con que hay un clima de opinión que Berlusconi crea a través de sus tres canales, tiene un cuarto. La compra o ha creado algo nuevo, ¿no? La gente. No, no, la gente no es. No, no, no es de Berlusconi. Es de la sua moglie. No, no. Es de no, 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 no. ¿Quiere cortar Berlusconi? Ah, no, la gente. En un clima no, de opinión. No, sí, encuentro el título. Y la prensa escrita se supone que creería otro clima de opinión y sería donde se jugaría dos formas de populismo. Por lo cual la opinión parece que aquí juega algo en el populismo. Quiero hacer bien, pero no con la opinión. Provocatorio. El bien mostra que el profesor de esta casa es el profesor de un público de comunicación política, claro, la sua estudio de especialidad. Bueno, agradezco la presencia de estos dos extraordinarios especialistas en populismo, no yo. Me preocupa esencialmente a la hora de trabajar sobre el tema populismo, y estamos trabajando en él aquí en un grupo, en el Chitato Revolucionario también. Me preocupa la debilidad de la definición, la indefinición del propio populismo, ¿no? Recuerdo un artículo de Viernes que tomaba algunas referencias que podríamos tomar también como referencias. Que tomaba algunas referencias a través de las cuales podríamos hacer una definición un poco más operativa del populismo, ¿no? Bueno, hay un continuo de ningún populismo, absoluto populismo, un continuo de qué. ¿Cuál es el concepto clave sobre el que construimos esta escala, ¿no? Racionalidad, por ejemplo, oposición, racionalidad, emoción en los dos extremos, una posibilidad de aceptar lo que de hecho es obvio ya, después de oírles hablar, que todo el mundo es populista, en alguna medida, por lo tanto lo único que nos queda es situar a cada uno en algún punto de esa escala, ¿no? Eso me interesa particularmente, porque metodológicamente es muy, muy interesante llevar el tema del populismo a la posibilidad de hacer algún tipo de medida, ¿no? Me interesa. En el caso de los medios, bueno, en España, evidentemente como en todas partes del populismo, está presente en menor o mayor medida, ¿no? Yo creo que la última frase directamente al corazón de los sentimientos, de alguna forma, vino del que es la voz pública del Partido Popular,
le reprochó al PSOE, apareciendo a las cadenas de televisión, ser el partido de los banqueros. Esto lo dice la derecha, lo que es la derecha, ¿no? Es de un populismo rampante, ¿no? Bien, esto no siguió. Yo creo que le dieron instrucciones de que dejara ese tipo de discurso, ¿no? Pero parecía de repente que iba a elaborar una especie de populismo en la antigua tradición, ¿no? Los medios aquí también, esto lo ha dicho sabe mucho, tienen una clara alineación sobre el eje político izquierda-derecha, ¿no? Usando las categorías analíticas de Daniel Javi, etc., ¿no? Son populistas, es decir, aquí los medios cultivan un cierto populismo mediático, es decir, buscan el impacto a través de la atención de los partidos que a su vez intercambian con ellos apoyos y posibilidades, ¿no? Bueno, está claro, algunos más populistas que otros, pero en ese eje que habría que construir, pero tenemos todos los fenómenos de cada lado están aquí presentes, ¿no? Bueno, estas son unas reflexiones que hago, por si alguno de ustedes tuviera bien contestar. Sí, no veo, estoy de acuerdo con usted, conozco menos, entonces menos informado sobre España. Pero me parece que estoy de acuerdo, si no, me equivoco. Que es una situación, usted decía, rampante. Y es esto, yo hablaba de depósito, pero que no hay que dejarlo explotar. Y entonces estamos en esto, es el grado de populismo, pero también hay un elemento de definición del populismo, porque si decimos el populismo es un término vago, entonces no se puede definir. Se podría decir esto de la democracia, por ejemplo, y del socialismo, y de casi todo. Entonces, yo diría que es un término en parte vago, pero que sin embargo tiene cierto núcleo estable y que permite definir a partir de qué momento o de qué nivel se puede hablar del populismo. Caracterizado, yo diría, y es con referencia a la política encarnada. A la política encarnada, es decir, cuando hay cierto líder o cierto partido que encarna el pueblo y la democracia. Y yo diría que, por otra parte, la otra democracia no hay ese elemento. Aun cuando hay un juego político al principio o por momentos, nunca hay esa fuerte dimensión personal y encarnada de la democracia. Y cuando digo personal, puede ser un partido, fue largo tiempo no una figura. En México, por ejemplo, fue Cárdenas, pero poco tiempo, pero después fue un partido. Pero era un partido que encarnaba al pueblo mexicano. Y que no encarnaba del todo a otra parte del pueblo mexicano, pero no se consideraba esto. Y entonces yo diría que esto más el elemento cronológico a que la agenda, la política democrática clásica, es una gestión de la agenda de lo posible y de lo imposible. Para crearse amigos y no enemigos. Y yo diría que hay estos dos elementos, la política encarnada, la democracia encarnada, y el rechazo de la agenda política. La negación de esta agenda política, que no existe, que es una trampa. Io non ho molto da aggiungere quanto ha detto lei, io non conosco bene la situazione della Spagna, però posso aggiungere un elemento di complicazione, se vogliamo, perché la ricerca è sempre molto complicata, no?
quando si fa ricerca comparata, occorre tenere presente le diversità delle culture politiche, delle political culture, delle culture politiche di ogni paese. Quindi abbiamo trovato anche noi molta difficoltà a capire che cosa poteva essere populismo in un paese e populismo in un altro, perché non è uguale dappertutto. Bueno, no tengo mucho que añadir al comentario del profesor. No conozco muy bien la situación de España, pero voy a añadir un elemento de complicación. La diversidad de cultura política de cada país. En la investigación hemos visto que existen dificultades para entender qué es el populismo en función del contexto. Sí, quindi anche la azione dei media è diversa da paese a paese. Noi abbiamo cercato di trovare da un paese all'altro, di questi grandi paesi che abbiamo analizzato, un qualche elemento similarità, di uguaglianza nel comportamento dei media, e non è stato facile, perché per esempio in Italia i media sono molto legati al potere politico, forse anche in Spagna lo sono nei vari paesi, ma non in tutti. Quindi mi riferisco un po' alla ricerca di Javier e Mancini, che cercano anche loro di trovare dei modelli che spiegano la differenza, però una differenza c'è tra il giornalismo anglosassone e il giornalismo europeo, c'è molta differenza, europeo intendo dire mediterraneo e continentale, c'è molta differenza perché il nostro giornalismo è un giornalismo sacerdotale. Il giornalismo invece americano è un giornalismo avversario, più avversario, non sempre però, anche lì ci sono molte eccezioni. La acción de los medios en cada país es distinta y en cada país que hemos analizado hemos buscado elementos de semejanza y no ha sido nada fácil. En Italia los medios están muy ligados al poder político, pero no en todos los países. En la investigación de Javier Mancini también han intentado buscar ese modelo integrador y se puede decir que la diferencia entre los medios anglosajones y los europeos, por europeos entiendo los países mediterráneos, continentales, es un modelo, el nuestro, de tipo sacerdotal, mientras que el anglosajón sería de tipo adversario. Yo creo que aquí podemos dejar concluido el debate y el pero no os levantéis todavía, o hay que precipitarse primero. Y otra vez hay que dar las gracias a nuestros dos ponentes por la enorme cantidad que nos han prestado. La segunda cosa, mañana continúa también a la misma hora el seminario. La tercera, los que estáis aquí y sois alumnos míos, porque no, ahora lo diré, yo os dije que os hubiera dado un certificado de asistencia. Yo creo que a los niños también le vamos a ayudar un poco más. Y el resto, os pasáis por aquí, pero dar certificado. Los que no lleguen a alumnos míos, no os acerquéis a por este certificado. Si queréis un certificado, vamos a ver cómo lo haría. Y voy a pasar unos folios con vuestros nombres y la semana que viene en la Secretaría del Departamento los termine. Certificado ahora para los que sean alumnos míos. Yo recuerdo los que sois alumnos miembros, además también estáis invitados, como no, pero que mañana el seminario sigue con la misma exigencia. Hasta mañana.